Julio Mayor es subcampeón olímpico de Tokio 2020. Ha sido el atleta que durante dos ciclos olímpicos los ha tenido perfectos porque ha sido campeón bolivariano, suramericano, centroamericano, panamericano, tanto en el ciclo rumbo a Tokio 2020 y ahora rumbo a París 2024. Impresionante lo que ha hecho Julio Mayor, aparte de haber conseguido una medalla de plata mundial en el Grand Prix de Doha, Qatar, en lo que fue el envión. Para mí, no es porque sea el de casa, pero es la máxima figura. También tenemos a otra persona que tiene mucha trayectoria, que es el colombiano Luis Mosquera, quien fue medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la categoría 69 kilogramos. También es medallista mundial en los 73 kilogramos en Doha, Qatar, donde obtuvo medalla de bronce en arranque, sin contar que fue medallista de plata en los Juegos Panamericanos que se realizaron en Santiago de Chile 2023. También hay otra figura, que es el mexicano Jorge Cárdenas, quien también está... Vamos a hablar primero de sus logros y después vamos a hablar de su posición en el ranking olímpico. Cárdenas es medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y también es medallista de bronce en lo que fue el arranque en el campeonato pasado que se realizó en Bariloche, me refiero a los Juegos Panamericanos en Argentina. Bueno, ya viene la presentación oficial, se espera un gran ambiente, mucho público se ha acercado a las instalaciones del gimnasio José Joaquín Papá Carrillo, precisamente porque la principal figura o una de las dos principales figuras de la selección de Venezuela en halterofilia hará su debut en este campeonato panamericano de levantamiento de pesas, como lo es Julio Mayora Pernilla. Así que a continuación lo dejamos con el audio ambiente para que disfruten de la presentación, porque aquí hay una sorpresa en las tribunas del Parque Miranda. Escuchemos. Con el número 2 de Venezuela, Reiner Arango. Con el número 3, de Venezuela, Julio Mayora. Con el número 4, Jonathan Chuy, de Canadá. Con el número 5, Sergio Cárez, de Chile. Con el número 6, Jorge Cadenas, de México. Con el número 7, Luis Mosquera, de Colombia. División 81 kilogramos masculino, con el número 1, Edwin Lagarejo, de Colombia. Perdón, Reiner Martínez, de Panamá. Atleta de Panamá, división 73 kilogramos. Ahora sí, división 81 kilogramos de Colombia, Edwin Lagarejo. De Argentina, Ariel Galeano. Y de Venezuela, Richard Hoyo. Bueno, esta fue la presentación de los 73 y 81 kilogramos. Todo listo, Milagros, para que arranque el plato fuerte de la jornada. Sí, todo listo. No solamente los atletas vienen a conseguir sus medallas. En el caso de los 81 kilogramos, ellos sí vienen a conseguir medallas y a tener fodeo y a mejorar sus marcas. Pero en el caso de la categoría olímpica, 73 kilogramos, estos atletas están en posiciones
que están fuera de los 10 primeros del ranking olímpico. Aunque Julio Mayora tiene una marca extraordinaria que la hizo en Santiago de Chile 2023 con un total de 342, la marca que ha registrado es de 333 y lo ubica en la posición número 11, mientras que Luis Mosquera de Colombia está en la posición número 14 con 330 pesos, 3 pesos de diferencia entre uno y el otro. Tenemos a el mexicano Jorge, quien está en la posición número 19 con una marca de 321, y también tenemos a Sergio Cares con una marca de 301. Así que así como vimos en jornadas de hora de la mañana, también vamos a ver una competencia bastante reñida. Vamos a escuchar a continuación el audio ambiente. Bueno, el que está más cerca en el ranking olímpico, vamos a escuchamos precisamente estos momentos la presentación de los jueces, luego seguimos el comentario. Bueno, Milagros, te decía que el que está más cercano a ese top 10 de los panamericanos, de los atletas panamericanos, son precisamente Julio Mayora y el colombiano Mosquera, que está en la cuarta, en la decimocuarta posición. Julio actualmente está en la posición número 11 del ranking de París 2024. Es así. Así que es muchísima importancia, disculpa que te interrumpa, esta participación de Julio Mayora. Para él tiene que ser impecable esta actuación de esta tarde-noche. Y no solamente para Julio, para Luis Mosquera, para ellos es sumamente importante hacer marcas extraordinarias que han hecho fuera de lo que es la fecha de clasificación. Pero aquí escuchamos la samba. La Así samba es. Del estado de La Guaira, vamos a ver. Sí, la Macuto Samba Show presente en la tribuna del Parque Miranda, conocida aquí en Venezuela porque es el grupo musical que le toca al conjunto de béisbol de los Tiburones de La Guaira, actuales campeones de Venezuela y actuales campeones del Caribe. Ya tiene más de 20 años esta agrupación comandada por Chicho y sus muchachos, y la conocen aquí o se conocen como la Macuto Samba Show. Todos son precisamente del estado de La Guaira y vinieron a apoyar precisamente a Julio Mayora. Y esto va a ser un estruendo impresionante, va a ser un plus que le dará esa energía extra a Julio Mayora para tratar de tener una actuación impecable, ya lo decíamos, Milagros, porque es de suma importancia tanto para Julio como para Mosquera tener una buena marca previo a lo que será el Mundial de Tailandia. Y precisamente hablando de Julio, no solamente tiene a ese grupo de samba que nos va a divertir durante esta jornada, también está presente su esposa, sus dos hijos, sus padres y toda la comunidad de la barriada donde él viene. Él dijo que iba a traer a más de 100 personas para apoyarlo y efectivamente allí los vemos en el público. Y las veces que Julio ha competido delante de su familia, bueno, no les voy a decir que ha puesto el 100%, siempre pone el 1000%. Así que hoy, lo más seguro, Julio nos va a sorprender con grandes increíbles, y estoy seguro que también Luis Mosquera, también está Cárdenas, porque aunque está de noveno, está en una buena posición. Nosotros establecemos una pausa, ya regresamos con más de esta emoción. We'll be right back.
De regreso con todos ustedes al gimnasio José Joaquín Papá Carrillo, el Parque Miranda, Estado Miranda, Venezuela. Se vive gran ambiente, Milagros, en lo que será esta división de los 73 y 81 kilogramos masculino. Tan solo un minuto para que arranque una de las pruebas o una de las divisiones más esperadas de este Panamericano. Yo creo que de todas las divisiones que hemos disfrutado, creo que esta es la más emocionante, porque aquí tenemos a dos medallistas olímpicos, a dos atletas que han sido medallistas mundiales, y no solamente están y tienen una gran trayectoria, sino que también están en unas posiciones en donde tienen que dar todo, o es todo o es nada, porque en esta competencia estos cuatro atletas, me refiero a Julio Mayorada de Venezuela, Luis Mosquera de Colombia, Jorge Cárdenas de México y Sergio Cárez de Chile, vienen a mejorar sus marcas para ir al Campeonato Mundial de Tailandia bien posicionado y por lo menos estar entre los 10 mejores del ranking olímpico. El remate final. Hay que recordarles, mi gente, que nos están escuchando, penúltimo evento para los atletas panamericanos de clasificar a los Juegos Olímpicos. O sea, es todo o nada, como bien lo dices tú. Bien, es cierto que muchos atletas que estaban en una buena posición se presentaron porque están muy cómodos. Pero aquí, en esta división, tienen que darlo todo. Además que hay otras figuras que a lo largo de la transmisión, donde vayan compitiendo, les iré contando de ellos. Es que, Milagro, los únicos latinos en esta división, actualmente en el ranking del olímpico, son Julio y Mosquera los que están más cerca, ¿no?, de ese top 10. Sí, uno está en 11 y el otro está de 14, que tienen que hacer marcas increíbles. Sí, claro. Y estoy seguro que lo van a hacer, para eso vinieron, para dejar el todo por el todo. Bueno, y ya comenzaron a incrementar los pesos. Ahí viene Andrés Peralta de Costa Rica. Ya está en el túnel de la sala de calentamiento. Se aproxima a la tarima. Andrés Peralta Rojas con 111 kilogramos. 111 kilogramos para Andrés Peralta Rojas. En su primer intento ya está en la 4x4 del Papá Carrillo. Hace el jalón y lo consigue. Es efectivo el primer levantamiento para Andrés Peralta Roja, Milagros. Sí, Andrés hace en esta modalidad de envión, en su primer intento, vemos que hace el jalón bien. Cuando ya tiene la barra arriba, se va un poquito de lado, pero él logra estabilizar la barra. Miren, fíjense que se va de lado, como el lado derecho, él estabiliza y logra que su movimiento sea válido. Viene a tomar su primer intento el paraguayo Reiner Martínez. El de Panamá. Reiner Martínez, Ronier Martínez, Castillo con 112 kilogramos. Buscando la concentración necesaria y hizo el ajuste y al final logra el levantamiento que dicen los jueces. Y es válido el movimiento para Ronier Martínez de Panamá con 112 kilogramos. Son 8 los atletas que participan en esta división, 3 de la 81 kilogramos, Milagros. Sí, ahí vimos que hizo el jalón muy bien, pero cuando le tocó estabilizar, dio un paso hacia adelante, ahí pudo pues colocar bien sus pies para poder hacer que el movimiento sea correcto. Pensamos en Reiner, discúlpenos, pero es que pensamos en Reiner Arango, que es el venezolano, nos traicionó la vista. Así es. Ahí viene el canadiense, Chuy Jonathan, que tiene rasgos de asiático, ¿no? Esto tendremos que investigarlo. Pero ya se encuentra en la plataforma el canadiense Chuy Jonathan. Jonathan Chuy. Además que ese nombre Chuy está en latino.
Y bueno, cómodo, hizo los 113 kilogramos Jonathan Chuy. 113 kilogramos efectivos, su primer levantamiento para el canadiense Chuy Jonathan. Jonathan Chuy. Así que esto ha comenzado a todo tren. Vemos allí la repetición, cómo ejecuta el levantamiento Jonathan Chuy. Vemos que hace un movimiento bastante limpio. Su primera posición hace el alón. Aquí se levanta y lo hace muy bien. De hecho, me encantó la extensión de los brazos. Aunque vimos en su cara que estaba haciendo un esfuerzo. No lo vimos tan relajado. Pero, como pasan todas las competencias, comienzan primero los que tienen menor peso. Y después comienza ya la rivalidad, la competencia, el juego de las pesas y el juego de estrategias. Siguen corriendo los 2 minutos para Jonathan Chuy. En su segundo intento con 113 kilogramos, esperemos a ver si pide más peso. Recuerden que en el primer intento tienen 1 minuto, pero cuando hacen el segundo intento de manera seguida le dan 2 minutos. Bueno, fue para recuperarse, tomar un poco de aliento. 113 kilogramos para su segundo intento, el de Canadá, Jonathan Chuy. Por su segundo intento de 113 kilogramos, el primer intento fue nulo. Sí. Así que estaba chequeando. A ver, lo consigue, esperemos el resultado de los jueces. Y es válido el movimiento, esta vez sí, lo logró Jonathan Chuy. Con 113 kilogramos, el atleta de Canadá le retará un intento. Posiblemente solicita 1 kilo más, ¿no? Vemos allí la repetición del segundo intento de Jonathan Chuy, de sí. Canadá. Ajustó, pero quería ver el detalle de qué fue lo que, de por qué le pusieron nulo el movimiento. Viene el de Costa Rica, Andrés Peralta, con 114 kilogramos, ha solicitado más peso. Prepararse. 115 kilos está solicitando, segundo intento. Costa Rica presente. El primer intento fue válido, fue de 111 y ahora viene por 115. Ya viene caminando hacia la plataforma el costarricense Andrés Peralta. Con 115 kilogramos en su segundo intento. Busca la concentración en su caminar hacia la barra. Estamos en la división de los 73 y 81 kilogramos. Modalidad del arranque. Milagros Rodríguez y este servidor Henderson Torres. Y al final no pudo. Así que nulo el movimiento, el segundo para el de Costa Rica. Le va a quedar un intento más. No pudo. Es que se están lanzando pesos bastante fuertes y hay unos más aún. Es que cuando él hizo el alón, no consiguió la suficiente fuerza en las piernas para poder hacer el empuje y levantar, y se le fue la pesa. Sí, creo que no le dieron las piernas allí, ¿no? No le dieron las piernas. Han solicitado más peso. Aunque aquí hay un stop, hay un reclamo, vamos a esperar. Aquí hay reclamo. Aquí están chequeando. Va por su tercer intento y 115 kilogramos Andrés Peralta. Aquí estamos esperando que pase el tiempo, 2 minutos. Nos acompaña también Juan José Lozano, presidente del Comité Olímpico
hablando, pasa el tiempo. Recuerden que son 2 minutos, ya va por... Ya en el minuto final, ¿no? Para que suba a la plataforma, ya viene Andrés Peralta Rojas para su tercer intento y 115 kilogramos, el de Costa Rica. Ya está en la plataforma del Parque Miranda. Mucha presión en esta división. No es fácil estar allí. Y no puede. No puede. Allí sí que se queda con su mejor marca en el arranque con 111 kilogramos. El atleta de Costa Rica, Andrés Peralta. Por lo menos en lo que es el arranque, pues ya no, no va a tener oportunidad, pero a lo mejor en el envión lo hace mejor. Fíjense que su salida para el envión es de 140. Seguramente en el envión tiene oportunidad de mejorar. Ya está con 116 kilogramos en su segundo intento, Ronier Martínez de Panamá. Logró levantar 112 efectivamente en su primer intento. Ahora está por su segundo, Ronier Martínez Castillo de Panamá, 116 kilogramos en la plataforma 4x4 del Papa Carrillo. Listo Ronier y lo consigue. Esperamos el resultado de los jueces. Ronier hizo y es válido el movimiento. Hizo un movimiento bastante limpio y fue muy continuo. Ahí vemos la repetición, fíjense que lo hace continuo, se levanta con facilidad, estabiliza y cumple con las técnicas. Además que tiene una buena extensión de los brazos. Aquí en la plataforma, Jonathan Chuy para su tercer intento y 117 kilogramos. Jonathan Chuy. Sí, hay que hablar, hay que preguntar, sí, por qué ese nombre. Nombre latino y sí, apellido asiático. Y con canadiense y con rasgo asiático, es algo único. Jonathan Chuy realiza el levantamiento, esperamos el resultado de los jueces. Y es nulo el movimiento. Sí, por el tema de codo. Así que aquí vamos a ver la repetición. Él sí hizo un movimiento con el codo. Vamos a ver. Ahí estamos viendo precisamente la reiteración donde... Miren, ven el codo. Sí, sí. Ahí está. ¿Ves? A ver, codo derecho. Ahí vemos, ¿ves? Sí, claramente. Es mínimo, pero sí se ve. Así que su mejor marca en el arranque son 113 kilogramos para Jonathan Chuy. Aunque pidieron el challenge sus entrenadores. Yo le vi el detalle. Bueno, ahí están los jueces ya revisando el levantamiento. Esperemos a ver qué decisión toman. Y de hecho, la mesa de los jueces, la decisión de ellos está por encima de los árbitros. En el caso de lo que ellos decidan. Siguen todavía dirimiendo. Por decisión de la máxima autoridad de la competencia, el movimiento del atleta de Canadá es nulo. Es nulo, es nulo. 120 es nulo. Kilogramos. Es nulo el movimiento de Jonathan Chuy, así que se queda con 113 kilogramos. Milagros. Es correcto. Su mejor marca es 113. Sí, es que se veía el detalle. Son detalles mínimos, pero pues los jueces y el jurado, la junta decide. Por eso es que vemos tantos jurados. O sea, tenemos a 3 jueces principales y una mesa de 5 personas analizando y dirimiendo. El de Argentina, Ariel Galeano. Galeano está en su primer intento. Con 120 kilogramos.
Ariel Galeano es de la división de los 81 kilogramos. Ariel Galeano, en esta categoría 81 kilogramos hay atletas con experiencia y jóvenes. En el caso del venezolano, que Ricardo Hoyo participó en los Juegos Panamericanos de Cali. Perfecto. Y recuerden que 81 kilogramos es un peso mundial. Ronier Martínez de Panamá se presenta en su tercer intento con 120 kilos. 120 kilogramos para Ronier Martínez de Panamá. Viene a levantar 116, su mejor marca hasta el momento. Busca la concentración el panameño. Y lo consigue. Esperamos el resultado de los jueces. Es válido el movimiento, 120 kilogramos, con su mejor arranque para el de Panamá. Ahí vemos la repetición, vimos que su movimiento fue bastante continuo, no tuvo ningún inconveniente de hacer el alón, de extender sus brazos, de equilibrar la barra. Él tiene dominio en ese peso. Sí. Lo que pasa que, bueno, si ustedes ven los pesos que colocaron los rivales para el comienzo, estamos viendo que a estos les ha costado hacer 120, 125, pero vemos que hay 145, 147, 132. Estamos hablando de una gran cantidad de distancia y de kilos a diferencia de estos que están comenzando. Y el récord mundial Milagros en el arranque en senior son 169 kilogramos de un chino, de Chi Siyong. Y en junior de la India es de Rizky Yunishak con 157 kilogramos. Así que Sergio Cárez de Chile. De Chile. Uno de los que está también buscando buena posición. Él está ubicado de 31. En el ranking olímpico. Veamos allí el resultado de los jueces. Y es válido el movimiento con 125 kilogramos en su primer intento para el chileno Sergio Cárez. Con 126 kilogramos. Vimos que hizo una buena técnica. No le costó levantar ese peso. Él tiene una obligación. Él quiere estar en París 2024 y debe tener grandes marcas en este evento para poder ratificarse en el campeonato mundial. Ha pedido 130 kilogramos Ariel Galeano para su segundo intento, el de Argentina. Ya se aproxima, pueden observar allí en la sala de calentamiento cómo se prepara el atleta con sus entrenadores. Ya está en la plataforma del Parque Miranda. Ariel Galeano, 130 kilogramos, segundo intento. El primero fue de 121 efectivo para Ariel Galeano. Recuerden que esta es ya la categoría 81 kilogramos. Y no puede allí con el arranque, con ese levantamiento Ariel Galeano. Le va a restar un intento para el argentino. Milagros Rodríguez, pueden seguir a Milagros en sus redes sociales. ¿Cuáles son tus redes sociales? Arroba Mila Rodri Piso. Y este servidor, Henderson Torres, pueden seguirme también en mis redes sociales, arroba Henderson Torres 21. O Torres Henderson 21, también pueden conseguirme. Aquí vuelve el chileno. Y el chileno Sergio Cárez, con 130 kilogramos. Sergio Cárez, 130, segundo intento. El de Chile. Y lo consigue Sergio Cárez Valdés. Esperamos el resultado de los jueces y es válido el movimiento con 130 kilogramos. El chileno viene paso a paso, peso a peso. Cada vez que tiene una oportunidad se muestra firme. Ahora se aproxima Ariel Galeano, Milagros, con 130 kilogramos para su tercer intento. Viene de fallar en su segundo intento, precisamente con 130. Y él es de la categoría 81 kilogramos. 81 kilogramos de la categoría.
Ya está listo Ariel Galeano. Y lo consigue. Hizo los ajustes. Es válido el movimiento, así que su mejor arranque, su mejor marca son 130, Milagros. Sí, mejoró los 120, se queda con su 130 en el arranque. Vamos a esperar, ahí vemos la repetición. Vimos que usó muy buena su técnica, él corrigió. Yo creo que también había algo que ver con el desenfoque. Ahí vemos. Aún no han salido los otros dos competidores del peso 81 kilogramos, solamente el argentino. Ahora vemos al chileno en la pantalla. Han solicitado más peso. Reiner Arango es uno de los venezolanos que está compitiendo en la división de los 73 kilogramos. Reiner pertenece a esa generación de relevo bastante interesante de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas. Sí, Reiner Arango es campeón mundial del Grand Prix del 2023 en Guadalajara. Campeón sub-20 en la categoría, justamente en esta, 73 kilogramos. Él tuvo una brillante actuación en los Juegos Panamericanos Junior de Cali, donde obtuvo medalla de plata. Y con la delegación de adultos también ha obtenido preseas en otra categoría. Del estado Carabobo, Reiner Arango. Y es efectivo Reiner Arango. Se lo goza también Reiner Arango. Es efectivo el movimiento para Arango. Reiner Arango es la generación de relevo y viene a mostrar que él puede también. Vemos allí la repetición. Vimos que el alón lo hizo muy bien, estabilizó rápido. Vieron esa extensión de los brazos. Y se goza lo que hizo. El actual campeón de la sub-17, Reiner Arango. Ya está en la plataforma Sergio Carés. Sergio con 133 kilogramos en su tercer intento. Y lo consigue. Esperamos la evaluación de los jueces. ¿Qué dicen los jueces? Es válido el movimiento. Es válido, lo hizo muy bien. Aquí vemos la repetición. Hizo su posición de inicio, el alón, su extensión de brazos de manera correcta, estabilizó. A mí me parece que tuvo una buena técnica. Sí, claro. Pero, pues, para hacer su tercer intento, tiene que hacer un gran trabajo en lo que será el envión. Si quiere acercarse a las marcas de desear estar en París 2024. Está muy lejos todavía. Ahora vamos a la división de 81 kilogramos. Edwin Lagarejo, de Colombia, está solicitando en su primer intento. 135 kilogramos, ha solicitado más peso el colombiano. También hacen el llamado a Richard Hoyo, venezolano, que en un principio salió con 135 kilogramos. Esperemos a ver si pide más. Y sí, efectivamente ha solicitado más peso. Ahora hacen el llamado para Reiner Arango. Ahora nos vamos a los 73 kilogramos. Sí, estamos viendo dos. Aquí están pidiendo pesos cada categoría. Bueno, y ha solicitado más peso Richard Hoyo. Richard Hoyo con de 137. Los 81 kilogramos. Estamos aquí, no vayan a enredarse. 137 kilogramos para Richard Hoyo. Ya los auxiliares de barra colocan los pesos en la plataforma. Así que Richard Hoyo, de la división de los 81 kilogramos, en su primer intento con 137 kilogramos. Estamos en Miranda, el estado Miranda, Venezuela. Él participó en los Juegos Panamericanos Junior Cali 2023, se ubicó en la octava posición en la categoría 73 kilogramos. Y aquí está haciendo otra. Richard Hoyo, 137 kilogramos en su primer intento. Potencia de piernas. Está buscando la concentración potencia necesaria. Richard Hoyo. Y no puede Hoyo. Es nulo el movimiento para él.
Para mí que salió desenfocado porque sale hasta quejándose. Sale quejándose. Esas cosas pasan. Hemos visto a muchos experimentados que algo los desenfoca. Vean allí la repetición. Yo creo que no. La primera posición le faltó como agarrar las fuerzas de las piernas para poder hacer el empuje. Porque estaba haciendo el alón, pero no pudo hacer el estiramiento de los brazos y mantener el peso como es. Hacen el llamado a Reiner Arango Méndez para su segundo intento y 137 kilogramos. Esta es la división de los 73 kilogramos, pero ha solicitado Richard Hoyo 137. ¡Jálalo, jálalo! 137 kilogramos para Richard Hoyo en su segundo intento. En la categoría 81 kilogramos. Y no puede. En su segundo intento, 137 kilogramos. No puede. No es efectivo para Richard Hoyo. Ahí ha tenido problemas con su mecánica, con su técnica allí, Hoyo. Sí. Ahí vemos la repetición. Vemos que el tema es en la posición inicial. No sé si vieron en los pies como el saltico. No se estabiliza bien. Y lo importante de la posición inicial es que el empuje viene de las piernas. Esa es la primera fuerza que se hace y después viene el alón. Ahí está recibiendo los consejos de su entrenador Henry Velázquez. Entrenador venezolano, el pedagógico de Caracas, Henry Velázquez. Richard José Hoyo Rangel para su tercer intento y 137 kilogramos. Estamos en la continuación del Panamericano de Levantamiento de Pesas. Preolímpico Venezuela 2024. Yo creo que a Hoyo le faltó comenzar con un poquito de menos peso, asegurar una buena marca y después arriesgarse con mayor peso. Creo que se fue con todo. Richard Hoyo para su tercer intento en la modalidad del arranque. 81 kilogramos. Y esta vez sí lo consiguió Richard Hoyo. Lo consigue, corrige las fallas. Bueno, venía tratando de corregir las fallas en dos intentos. Lo logró en el tercero. Y ahora viene Edwin Lagarejo de Colombia. Edwin Lagarejo para su primer intento en los 81 kilogramos con 138. En el primer intento para Edwin Lagarejo Mosquera, el de Colombia. Ya está en la plataforma 4x4. De levantar estos 138 milagros, estaría ya llevándose la medalla de oro en la modalidad del arranque, en la división de los 81 kilogramos, el colombiano. De una vez. Y lo consiguió. Veremos, wow, la evaluación de los jueces. Y es válido el movimiento, así que bueno, se lleva la medalla de oro en la división de los 81 kilogramos masculino. Además que vimos una muy buena técnica, no tuvo ningún tipo de inconveniente para hacer este alón de manera perfecta y en este arranque, aunque le faltan dos oportunidades. Ahora pasamos a las 73 kilogramos con Reiner Arango. Reiner Arango, campeón mundial sub-20 en la categoría 73 kilogramos, medallista de bronce en centroamericanos y suramericanos en 67 kilogramos. Allí en ese peso está con la delegación de adultos. Segundo intento y 138 kilogramos, Reiner Arango, el estado Carabobo. Y lo consiguió Reiner Arango. ¿Qué dicen los jueces? Es válido el movimiento para Reiner Arango. Sí,
Se ha visto bien, Milagros Arango, de verdad. Lo hemos este visto. Muchacho, desde que lo estoy viendo en sus inicios en los nacionales, le he visto un potencial increíble y de verdad que el crecimiento ha sido bastante notable en los últimos años. Viene con pasos muy firmes. Vimos que en sus dos intentos lo ha hecho bien. Primero salió con 133, luego con 138. Él me recuerda mucho a Keidomar Vallenilla, quien también fue campeón mundial juvenil. Se aproxima Milagro Jorge Cárdenas en su primer intento, el mexicano. 140 kilogramos para Cárdenas. 140 kilogramos. Cárdenas está en la posición 19 del ranking olímpico y su marca es de 121 pesos. Esperemos que pues pueda superar acá su marca. En el primer intento, Cárdenas con 140 kilogramos. Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas, Venezuela 2024. Y hizo el ajuste, logró estabilizarse, estabilizar bien sus piernas y consigue el levantamiento. ¿Qué dicen los jueces? Están deliberando. ¿Sí? Sí, es válido el movimiento. Es válido el movimiento. Es válido. Aquí vemos la repetición, claro, porque cuando él hace la posición inicial y hace como en el 11, le va un poquito hacia atrás la pesa, pero él logra equilibrar, logra estabilizar, porque de bromita se le va la pesa hacia atrás. Sí, sí, sí. Así que 140 kilogramos en el primer intento para Cárdenas. Ahora está pidiendo 141, bueno, ¿no? Supongo que Gapermas. Reiner Arango, 141. De seguro pide más peso también. Sí, efectivamente. Ahora nos vamos a la categoría 81 kilogramos. 142 ha pedido en un principio. No, no. Este es del 70, estos son... Sí, sí, 81 kilogramos. Sí, Edwin Lagarejo. Edwin Lagarejo. Que ya había garantizado y había asegurado su medalla de oro al levantar en su primer intento 138 kilos. Bueno, ahora ha pedido más peso. Ha pedido más peso ahora. Ahora hacen el llamado al mexicano. Esto es una guerra de estrategia. Quítate tú para ponerme yo y así están con los pesos. Han solicitado más peso. Sí, recuerden que las competencias no pueden avanzar sino en los pesos de las personas que se van quedando rezagadas. Él tiene, si él quiere hacer esos pesos, los tiene que hacer ahorita, antes que siga avanzando la competencia. Y efectivamente, 143 kilogramos en segundo intento del colombiano en la categoría 81 kilogramos. Ya él tiene su medalla de oro, pero quiere mejorar su marca. Sí, quiere mejorar su marca Edwin Lagarejo. Ya está en la plataforma el colombiano. Edwin Andrés Lagarejo Mosquera. Ya buscando la concentración necesaria para realizar el levantamiento. Y lo consiguió. ¿Qué dicen los jueces? Es efectivo, el movimiento es válido. 143 para Edwin Lagarejo, Milagros. Vimos que, bueno, lo hemos visto muy sólido en todas sus presentaciones. Vimos aquí estamos viendo la repetición, cómo hace la técnica muy bien. Y el movimiento es totalmente constante, fluido, no se para, estabiliza y cumple. Cumple con su país. Ahora pasamos a las 73 kilogramos, con 143 kilogramos, Reiner Arango. En su tercer intento en la modalidad del arranque. Reiner Josué Arango Méndez, del estado Carabobo, Venezuela. Adopta la posición inicial. Ya dijo que sí. No pudo allí Arango. En su tercer intento finaliza la modalidad del arranque para él. Con su mejor marca de 138 kilogramos. Recibe el aplauso de su público.
presente en el Parque Miranda. Sí, para nosotros los venezolanos nos sentimos orgullosos de ver que tenemos calidad para la generación de relevo. Aunque Julio va a estar por mucho tiempo en ese peso, pero él va a continuar con los 67 kilogramos y ya cuando Julio decida retirarse, pues va a tomar la batuta y miren la muestra que nos está dando. 144 kilogramos es el segundo intento de Jorge Cárdenas de México. Ya está en la plataforma el mexicano. 144 kilogramos. El primer intento fue de 140 para el mexicano. No pudo con el segundo intento. Es nulo para José Cárdenas. En su primer intento hizo 140. Tiene 2 minutos para realizar el tercer movimiento. Vemos allí la repetición. Cómo no pudo ejecutar el levantamiento de esta de segundo intento. Sí, ahí vimos el tema de la posición inicial. Está respirando, se está relajando para pasar la página, para hacer la corrección y poder hacer este peso. Recuerden que él también está buscando hacer una mejor marca. Él está rumbo a París 2024 en esa competencia y está muy lejos y tiene que hacer muy buena marca. Sí, sí. Ya están, vemos allí, observamos en sus pantallas el mexicano tomando un poco de concentración. Aún le resta 1 minuto todavía para que pueda realizar su tercer intento. Ya se aproxima hacia la plataforma del Parque Miranda con 144 kilogramos, me decías, Milagros. Está en el puesto 19 del ranking olímpico. Necesita hacer una excelente marca si él quiere avanzar y seguir con el sueño de París 2024. Jorge Cárdenas Estrada, de México. Ya está en la plataforma con la barra de los pesos. Consigue el jalón y no puede. Así que finaliza la participación en el arranque. Jorge Cárdenas finaliza con su mejor marca de 140. Y esto fue con la que inició esta división de los 73 kilogramos. Milagros. Sí, vimos que efectivamente el error que venía cometiendo en la posición inicial para hacer el jalón no lo corrigió. Ahí vemos. No pudo. Así que lo veremos ya en lo que será el envión, en donde él pueda recuperar esa gran cantidad de pesos. 145 kilogramos en su tercer intento. Ahora pasamos a la división de los 81 kilogramos con Edwin Lagarejo de Colombia. Ya tiene en su bolsillo la medalla de oro en el arranque. Ya dijo que sí, Edwin Lagarejo. Pierna. Y no puede el colombiano. Finaliza su participación con su mejor arranque en 143. Fue su marca. Se lleva la medalla de oro en la división de los 81 kilogramos. Medalla para Colombia en la modalidad del arranque. Milagros. Sí, aquí vamos a ver la repetición. Vemos que le faltó como más enfoque, porque venía haciendo un movimiento muy... Le faltó más enfoque. Bueno, el muchacho de la película, Julio Mayora. Escuchan de fondo la samba, la barra que trajo. 147 kilogramos en su primer intento para el venezolano. Subcampeón olímpico. Julio Mayora, del estado La Guaira. En su primer intento, Julio Mayora. El de Venezuela. Buscando la concentración necesaria, Julio Mayora. Y lo consigue Julio Mayora. Dice que calma. Ya va, no me presionen, por favor. Positivo el primer intento para Julio Mayora, 147 kilogramos.
Y ahora la batalla con el colombiano Mosquera. Comenzó la guerra. Fíjense que el colombiano está pidiendo 150, ahora Julio está pidiendo 151 y vimos la repetición increíble, la facilidad con que hizo su posición de inicio, el alón estabilizó y dijo, ya va, espérense, vamos con calma. Como dice una de sus grandes amigas que estuvo con nosotros, vamos peso a peso. Lady Figueroa. Ay, Luis Mosquera, también tiene su barra de Colombia, Mosquera. En su primer intento con 150 kilogramos, Mosquera, el de Colombia. Luis Javier Mosquera, en sus pantallas. Y no puede con el primer levantamiento, Mosquera. Esto es una rivalidad bastante fuerte entre el colombiano y el venezolano. En ningún momento el colombiano ha podido ganarle al venezolano, pero siempre hay oportunidades para lograr esa meta. Hemos visto rivalidades en donde atletas se ganan en un evento, en otros pierden, pero en este caso Mosquera no ha podido ganarle a Julio Mayora. Recuerden que, bueno, que Mosquera viene de otras categorías y tiene ya bastante tiempo en las pesas, es uno de los atletas más experimentados. Julio es un poco más joven. Tiene dos minutos para realizar su segundo intento. Luis Javier Mosquera de Colombia. Y ahí viene por su segundo intento. 150 kilogramos. La batalla por el oro en esta división de los 73 kilogramos masculino. Con el alón y esta oportunidad, sí, efectivo. Vean al colombiano, también pide calma. También pide calma, es válido el movimiento. Y esto se pone bonito, Milagro. Se pone sumamente emocionante. Miren la extraordinaria técnica que tiene el colombiano. Aquí hace el movimiento rápido, continuo, con mucha seguridad. Él hizo sus ajustes. Es que es mucha presión. Bueno, va por su segundo intento con 151 kilogramos el venezolano Julio Mayora, con su gran barra que trajo hoy del estado La Guaira. Y es característico su caminar de lado a lado en la plataforma. Esperemos que hoy se lance el mortal. Yo lo quiero ver en vivo ese mortal. Yo también quiero verlo. Yo lo he visto, pero bueno, este va a ser más valioso. Julio Mayora, 151 kilogramos, segundo intento. En la plataforma del Parque Miranda, el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas está al rojo vivo en Venezuela. Y lo consiguió Julio Mayora. Por un momento nos hizo peligrar allí. Nos puso nervioso. Calma, dice. Es válido el movimiento para Julio Mayora. Atletas que tiene muy buena técnica, 151 kilogramos en su segundo intento. Aquí vimos cómo hace el movimiento, pero aquí estabiliza para finalizar de hacer, para poder finalizar lo que es el alón. Miren, en el momento de subir fue en donde tuvo como la pifia. Ahí fue donde estuvo estabilizando y terminó de hacer el movimiento del alón extendiendo los brazos. Estamos viendo lo mejor del continente americano. El colombiano Luis Mosquera y el venezolano Julio Mayora. Dos grandes de las pesas, ambos medallistas olímpicos. Ha pedido 153 milagros en su tercer intento Luis Mosquera. El colombiano en la plataforma también tiene su barra, los colombianos. Duelo de hermanos bolivarianos. Duelo de titanes. Listo, Mosquera. Y cómodo se dio Mosquera. Impresionante. Impresionante lo de Mosquera. 153. Y es efectivo su levantamiento. También pide calma. Y ahora Julio Mayora. Lo vimos muy, muy, muy cómodo. Excelente técnica. Miren que hizo el movimiento continuo y rapidito.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué emoción! El duelo de titanes. ¿Quién será el mejor dios? Ya lo sabremos. Julio acaba de pedir 153 kilogramos. Ha pedido más. Ahora más, 154. Sí, claro, tiene que superar. Todo nada, Julio Mayora. Todo nada. 154 kilogramos el de Venezuela. Suena la samba, la Macuto Samba Show en el Parque Miranda. Momento importante en la competencia, el venezolano. En la plataforma 4x4 del Papá Carrillo. Con su característico caminar hacia la barra que está en la plataforma. Parece un león enjaulado, así caminan los felinos. 154 kilogramos. Julio Rubén Mayora Pernía, del estado La Guaira, por la medalla de oro en la modalidad del arranque. Ya está listo el venezolano. Mayora. Impresionante lo que acaba de hacer Julio Mayora. Impresionante, de verdad. Fíjense cómo fue el movimiento. No se dejó meter la presión y lo logró. Vamos a ver aquí la repetición. Comienza muy bien, pero cuando tiene la barra encima de su cabeza, antes de subir, ahí es donde, antes de levantarse, es donde tiene como la duda, pero después se estabiliza y logra tener la calma total. Hay un challenge. Ay, Dios mío. Vamos a esperar que ver qué dicen los jueces. Hay un challenge. Vamos a ver los codos. Aquí se va como un poquitico de lado, pero logra estabilizar. Vemos la extensión, a menos que el movimiento de los codos se haya confundido con el movimiento de los hombros. Ahí hay un detalle. Ay, Dios. Vamos a ver qué será. Ay, la dejó caer. A ver, ¿qué? Estamos esperando. Dicen que que la dejó caer. Sí, que la dejó caer la barra. Pero hay que ver el movimiento final, ¿no? El movimiento de las manos, sobre todo. No, el movimiento como tal está bien. El tema es cuando tú dejas caer la barra. Allí estamos viendo nuevamente. Ahí estamos viendo que le estabiliza. Logra estabilizar. A menos que lo haya hecho dejado caer antes de que le hicieran la seña. Es válido. Medalla de oro para Venezuela. Medalla de oro para el de Venezuela, Julio Mayora. Medalla de oro. La plata, por supuesto, para Luis Mosquera. Increíble la rivalidad, la emoción que nos están dando el venezolano y el colombiano. Increíble. La de plata para el colombiano Mosquera. Y el bronce. A ver, el bronce es, vendría siendo para. Ahorita vamos a chequear bien. Aquí Julio Mayora con 154 kilogramos. Vemos a Luis Mosquera con 153 y tenemos aquí 133 por parte de Chile. Reiner Arango con 138. Reiner, venezolano, sí. 138. Sí, Reiner Arango sería la medalla de bronce. Y aquí para... estamos viendo la repetición de Julio explicando el movimiento. Aquí, en este escenario, el público está enloquecido. Sí, ahí observamos precisamente los resultados finales. Julio Mayora se lleva la medalla de oro con 154 kilogramos, la medalla de plata para el colombiano Mosquera con 153
y 140 para el mexicano Jorge Cárdenas. 140. Se llevará de bronce Cárdenas con 140. Así que nosotros Cárdenas. Vamos a una pausa y ya venimos con la modalidad del envión, el clean and jerk, acá en el Parque Miranda. Vamos y venimos.
De regreso con todos ustedes desde el José Joaquín Papá Carrillo, el Parque Miranda, con la continuación del Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Ahora estamos en la división de los 73 y 81 kilogramos. Observamos todo el despliegue de poder que nos ofrecieron estos atletas y principalmente el venezolano Julio Mayora, que logró llevarse la medalla de oro en la modalidad del arranque. Ahora, Milagros, nos tocará disfrutar de la modalidad del envión. El clean and jerk se va a hacer presente en el Papá Carrillo. Igualito, vamos a ver un pequeño repaso de lo que fue este arranque. Y aquí vemos a Julio Mayora, que en su primer movimiento hizo 147 kilogramos. Aquí vemos el segundo, en donde hizo 151 kilogramos. Ah, no, este es el primero todavía. Aquí vemos ahora a Mosqueda. Sí, lo que fue la batalla entre Mosquera y Julio Mayora. Que en su primer intento fue de 150, pero fue nulo. En el segundo fue 150 y fue válido. En el segundo intento de Mayora fue 151 y fue válido. Y aquí estaba pidiendo calma Mosqueda, en donde había pedido 153, fue válido, pero el venezolano, ahí vemos cómo lo celebra, estaba seguro de que iba a ganar la medalla de oro, pero luego el venezolano pide un kilo más, 154, y logra la hazaña. Y además que logra una muy buena marca para poder posicionarse y superar su posición en el ranking olímpico. Una buena marca la que hizo en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, que precisamente fue de 154. Estas son marcas que él ya venía manejando, pero en eventos internacionales donde eran clasificatorios no lo había hecho. Y su objetivo está cumpliendo con las metas, es hacer esas marcas que lo puedan, que puedan hacer que esté entre los 10 mejores de este ranking. Y si sigue con este ritmo, no solamente él, sino Mosquera van a mejorar sus posiciones. Así que pendiente Venezuela, pendiente Colombia, sus atletas están haciendo la tarea, al igual que el mexicano también pues consiguió su medalla de bronce y hizo una marca de 140. Aún sigue lejos, pero él tiene que hacer una excelente marca en el envión para poder equipararse. El venezolano Reiner Arango quería meterse en las medallas, hizo una marca de 138. Vamos a ver con qué nos sale con el envión, pero ha demostrado a todo el público que él es la generación de relevo. Si hubiese concretado ese último movimiento de 143, el Reiner Arango hubiese conseguido la medalla de bronce. Sí. Tomando en cuenta que el mexicano Cárdenas arrancó con 140, pero los dos intentos consecutivos los falló con 144. Lastimosamente, pero bueno, ahí Arango, sabemos el potencial que tiene y está muy cerca, ¿no?, de lograr de meterse entre los mejores del mundo. Es así, de adulto, porque él de está adulto, entre claro, los mejores claro. del mundo de su categoría. Es el campeón sub-20, claro, es el campeón sub-20, pero en el adulto aún le queda un caminito por recorrer. Bueno, imagínate tú, tienes a nada más y nada menos en el techo a Julio Mayora. Bueno, va a arrancar ya la modalidad del envión. Andrés Peralta de Costa Rica. ...135 kilogramos en el primer intento en el envión, el de Costa Rica, Andrés Peralta. Consigue el clean Andrés Peralta, 135 kilogramos, Anjerk, y lo consigue. Esperamos el resultado de los jueces. Y es válido el movimiento, así que arranca con 135 kilogramos. Sí, vemos que comienzan los pesos más bajos. Aquí vimos que hizo la cargada bien, después hizo el jerk, lo hizo bien, el push jerk, porque ese estilo es el push jerk.
Recuerden que en esta segunda fase vamos a ver estilos distintos, porque cuando hacen la tijera es el yer, pero cuando hacen lo que acabamos de ver es el push yer. También está el push chino, que es distinto, pero es con las dos piernas al frente, pues no hacen la tijera. Ya está Ronier Martínez de Panamá. Hay un stop. Hay un stop. Así que vamos a esperar. Queda en stop allí, estamos observando en sus pantallas. Primer intento para Ronier Martínez Castillo con 140 kilogramos, representando a Panamá. Están revisando algo de la iluminación, ¿no? Estamos esperando que nos digan. Sí, el tema es con las luces, sí. Bueno, llegó el café en la mesa de transmisión. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Aquí nos consienten de más. Bueno, no tú pedías café. No tuvieron caramelo, pero tuvieron café. Exacto, yo quería café. Usted sí comió bastante caramelo. Toda la bolsa. Y confieso que no me gusta el dulce. ¡Ay, Dios! Pero imagínese. Bueno. Ronier Martínez Castillo, con 140 kilogramos. Ya el de Panamá. Buscando la concentración necesaria, el panameño. Y consigue el clean. Se vio cómodo en el clean allí. Sí. Anjerk. Y lo consigue. 140 kilogramos. Es válido su levantamiento. Aquí estamos en lo que es la modalidad del envión. Ahí vemos la repetición. Vemos que hizo de buena forma la cargada. Y luego el jerk. Muy limpia la técnica del atleta de Panamá. Bueno, enviamos saludos a Yuslady Figueroa, no nos pudo acompañar. Ay, Yuslady, te extrañamos. Además que sabemos que ella tiene una relación extraordinaria con Julio Mayora, es uno de sus grandes amigos. En Venezuela le decimos sus panas. Así que ella hubiese estado muy contenta de estar acá, pero le tocó trabajar y bueno. Ella hace otros trabajos. Sí, sí, otras labores. 142 kilogramos ha pedido el de Costa Rica, el atleta de Costa Rica, con su segundo intento, Andrés Peralta Rojas. Ya está en la plataforma. Consigue el clean. Respirando un poco allí para el jerk. Andrés Peralta. Y lo consigue. ¿Qué dicen los jueces? Y es válido el movimiento. Así que 144, su mejor marca hasta el momento en el envión. Sí, va. Mejoró. Aquí está pidiendo. Al parecer, sí lo pidió. Ahí vemos la repetición. Ahí tuvo como un pequeño desequilibrio, tuvo que esperar un rato para poder estabilizar la barra. No se le hizo tan fácil. 145 ha pedido para el segundo intento de Ronier Martínez. Se aproxima a la plataforma de la 4x4 en el Parque Miranda. Está en la plataforma. 145 kilogramos para Ronier Martínez. Ya dijo que sí el atleta de Panamá.
consigue el clean. Anger. Y es válido el movimiento para Ronier Martínez. Esperamos la evaluación de los árbitros. Sí, efectivamente. Efectivamente, el movimiento es válido, como lo acabas de decir. Vimos que él hizo una muy buena cargada. Aquí vemos posición inicial, hace la cargada, se coloca la barra en los hombros. Luego hace el jerk. Ahí empieza como a estabilizarse. Costó un poquito estabilizarse, pero logra estabilizarse y vemos la posición de la pierna. Hace sus estiramientos correctos y logra hacer esta marca de 145. Los comentarios de Milagros Rodríguez, la chica olímpica de Venezuela. La chica olímpica. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba Mila Rodri Piso, y tus redes son... arroba Torres Henderson 21, me pueden seguir. Nosotros le estamos llevando de principio a fin este Panamericano y de verdad que me la he gozado, Milagro, desde el inicio. Sí, nos hace falta una compañerita, que es una atleta, que es Yuslady Figueroa, que nos acompañó, pero lamentablemente hoy no pudo estar en la tarde. Mañana sí. Mañana vuelve. Y queríamos que estuviera porque ella tiene una relación muy estrecha con Julio Mayora, su panita. 147 kilogramos para Peralta. El de Costa Rica... y no puede, es nulo el movimiento, así que se queda con su mejor marca en el envión de 144 kilogramos, Andrés Peralta de Costa Rica. Saludamos a todos los costarricenses que están en sintonía, pendiente y ligando a sus atletas, al igual que los canadienses, los colombianos, los mexicanos, los chilenos, todos pendientes de la transmisión. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo y por la sintonía, Milagros. No pudo hacer bien la cargada, lamentablemente, pero bueno, vimos una buena participación. Seguro él mejoró su marca personal. Hace un total de 2.53. En la tarima está el de Panamá, Ronier Martínez. Ronier Martínez está en la plataforma con 150 kilogramos y aquí en la pizarra dice Jonathan Shui, pero está en la plataforma... Ronier Martínez. Sí, ahí van a, me imagino que van a corregir, están esperando, lo están devolviendo. Estamos esperando, porque efectivamente el que va a salir es Jonathan Chuy. Ahí lo Jonathan vemos. Chuy. Una liga de latino con asiático. Sí, Jonathan Chuy. Un nombre latino con un rostro asiático. Y un apellido asiático. Exacto. Y nacionalidad norteamericana. Sí. Bueno. Seguramente su mamá es canadiense o es como muchos asiáticos que se nacionalizan. 150 kilogramos para el canadiense, Jonathan Chuy. Y consigue el clean. Consigue el clean. Vamos con el jerk. And jerk. Y lo consigue. 150 kilogramos, que dicen los jueces. Es válido el movimiento. Es válido. Vimos muy buena técnica de Chuy, me encanta ese nombre. Ahí vemos que hace bien la cargada, llega y monta su barra al hombro, luego hace el jerk, hace su correcta estiración de los brazos, hace la tijera, porque ahí vemos el detalle de cuando hace la tijera, y bueno, y cumple con su primer movimiento, que es válido, 150. Ahora estamos con Sergio Cárez de Chile, quien va a realizar su primer intento, 150 kilos. Vamos a ver si lo logra. Ahí vemos que hace el agarre, logra hacer el clean. Y ahora viene con el jerk, estabiliza, lanza, vuela, pesa y... se ve bien. Es válido el movimiento para el chileno Sergio Cárez. Estamos manteniéndonos en la marca de 150 kilogramos. Ahí vemos la repetición. Vimos que el movimiento de la cargada fue bastante limpio. Luego el jerk también. Implementó la técnica de la tijera. Hizo bien su técnica. Ahora aquí vemos al argentino Ariel Galeano. Y en su primer intento con
50 kilogramos, en la categoría 81 kilogramos, allí lo vemos. Hace la cargada. Hace la cargada. Y vemos aquí al Jer. Con 150 kilogramos es válido su levantamiento en la división de los 81 kilogramos masculino. Ariel Galeano. Ahí vemos la repetición, hizo su movimiento bastante limpio, bastante fluido y logra pues hacer su primer intento válido en la categoría de 81 kilogramos. Recuerden que estamos haciendo, por supuesto, una transmisión con la categoría de 181 y categoría 73 kilogramos. Volvemos con la categoría 73 kilogramos. Aquí vemos a Roner Martínez en su tercer intento con 151 kilogramos. Él es de Panamá y, por supuesto, tiene la tarea de hacerlo correctamente. Roner Martínez Castillo con 151 kilogramos en su tercer intento. Ahí viene. 151 para Roner Martínez de Panamá. Consigue el clean. Bueno, con mucho esfuerzo ahí. Anjerk. No y puede. Efectivamente. No puede. El primer movimiento de la cargada le costó hacerlo y poder continuarlo se le hizo imposible. Con 151 kilogramos. Y por no pudo. Y bueno, tuvo que quedarse con su marca de 145. Jonathan Chuy es llamado a la plataforma. Vemos allí, observamos allí la repetición. Ahí vemos. Segundo intento para Jonathan Chuy. 153 kilogramos. Jonathan Chuy, 153 kilogramos. Wow, le costó mucho. Ahí él tiene como unos pequeños detalles. Es válido el movimiento. Válido el movimiento. Sí, así es, Milagros. Seguimos batallando aquí, Milagros. 154. 154 kilogramos para el segundo intento de Jonathan Chuy. Ahí vemos la repetición. Vimos que le costó un poquito la cargada, pero ahí logra estabilizar, hace el jerk. Busca la manera de estabilizarse y pues logra hacer el movimiento completo y cumplir. Vimos que aplicó la técnica de la tijera y ahí vemos que cumple con su segundo intento, 154. Ahora está pidiendo en el tercer intento 156 kilogramos Jonathan Chuy de Canadá. Estamos todavía en la categoría de 73 kilogramos. 156, el reloj va pasando porque en esta oportunidad le están dando dos minutos. De verdad que la exhibición que está dando este canadiense también es notable, ¿no? Milagros. Sí. Lo que es arreglar las situaciones que se te presentan durante la competencia. Hay muchos atletas que pueden estabilizar, pueden controlar y hay otros que no lo logran. Y esa es la diferencia de los atletas y de los grandes. Una de las cosas que tiene Julio Mayor, inclusive el mismo colombiano Mosquera, es que ellos quizás pueden tener un desequilibrio, pero tienen una fuerza y una potencia para equilibrar, para corregir en el momento y lograr hacer el movimiento de manera correcta. Eso hay que aplaudirlo. Ya son 156 kilogramos para Jonathan Chuy. Ya le resta un minuto, menos de un minuto, y ahí se aproxima para la plataforma en su tercer intento. 156 kilogramos, Jonathan Chuy, en la 4x4 del Parque Miranda. Un poco de magnesio en sus manos.
Jonathan Chuy ya se encuentra en la plataforma. 156 kilogramos, el representante de Canadá. Consigue el clean. Sí, hace la cargada. Se toma su tiempo, Anjerk, y no puede, Jonathan Chuy. No logra. Y el detalle es que él no logra extender los brazos. Él se queda con el movimiento cuando lo extiende, pero no cuando levanta, corrijo, él levanta, pero no logra extender completamente sí. Los brazos. Miren la repetición. Vean allí. Aquí hace la cargada y la hace con un poco de esfuerzo, pero él levanta y no logra extender suficientemente los brazos para poder estabilizar y no termina el movimiento. Es una lástima. Sí, una lástima. Venía corrigiendo, lo habíamos alabado, pero bueno, esas cosas pasan. Viene así. Ahora Sergio Carez, el chileno, para su segundo intento y 158 kilogramos, milagros. Ya está en la plataforma Sergio Carez Valdés. Allí se ajusta su cinturón. Le van a restar 27 segundos para realizar el levantamiento al chileno. El chileno. Dígamelo. No, que el chileno también está en la recta de conseguir las marcas para ir a París 2024. Consigue el clean. Anjerk. Y lo consigue, es efectivo. Esperamos el resultado de los jueces. Y es válido su movimiento. Válido. Así que 158 kilogramos para Sergio Carez. Aún le resta un intento. Sí, ha venido firme. En su primer intento tuvo 150. En el segundo tuvo 158. Vimos aquí un movimiento continuo en la cargada. Después hizo el jerk con toda comunidad. Ahí vimos cómo estabilizó, pero no tuvo mayor problema. Todavía le queda para hacer mayor peso aún. Sí. Lo vimos cómodo, por lo menos. Sí, se vio bastante bien en la técnica el atleta de Chile. Ha solicitado más peso ahora el mexicano. Ha pedido 160 en estos momentos. En su primer intento, el mexicano. En su primer intento con 160 kilogramos. 160 kilogramos. Ya está en la plataforma Jorge Cárdenas. Milagros Rodríguez y este servidor Henderson Torres. Llevándoles a ustedes a través de Pan Am Pesas en YouTube. Para todo el continente americano, lo que es el campeonato panamericano, el levantamiento de pesas, listo el mexicano. Y no puede. Bueno, aquí no puede ni iniciar el clean and jerk. Vamos a ver, bueno, la repetición, me parece. Y nuestro productor David Fernández, Fernando Fernández. Nos hace más señas que un fiscal de tránsito. Aquí vemos la repetición. Es que ahí yo lo que creo que hubo un desenfoque. Porque de verdad, o sea, no. Eso es desenfoque. Qué lástima. Dale, vale, vamos, vamos. Ahora nos vamos a la categoría 81 kilogramos con vamos, el vamos. Argentino. Primer rebote, Ari, vamos. Ariel Galeano, quien en su segundo intento pidió 160 kilogramos. Aquí lo vemos, hace la cargada. Consigue el clean. Allí Ariel Galeano, 160 kilogramos, segundo intento para el argentino. En búsqueda del jerk. Y lo consigue. Esperamos el resultado de los jueces. 160 para Galeano en la división de los 81 kilogramos. Es efectivo su segundo levantamiento. Ahí vemos que hace la cargada, lo hace bien, pero cuando hace el jerk, ahí tardó un poquito en estabilizarse, pero logra, ahí vimos la tijera, y ahí logra pues estabilizarse. Jorge Cárdenas Estrada, ahora pasamos a los 73 kilogramos, milagros. Otra vez con el mexicano Jorge Cárdenas. 160 kilogramos en su segundo intento para Cárdenas.
ya en la plataforma del Parque Miranda, preolímpico Venezuela 2024. Con Siegel Clean. Angerk, y es efectivo el levantamiento para Jorge Cárdenas. Es válido el movimiento, a pesar que uno de los jueces no le gustó el movimiento, pero los otros dos sí, y eso combina para que validen el levantamiento aquí del mexicano Jorge Cárdenas con 160. Vemos la repetición. Ahí vemos que hace bien la cargada, pero cuando hace el yer, se va hacia adelante, le cuesta estabilizar. Y pues a uno de esos jurados no le gustó eso. Además que también sonó la chicharra varias veces. Ahí vemos la repetición. Hay un challenge en estos momentos, un stop. Bueno. Ven ahí la repetición porque hay unas dudas allí para los jueces. También yo veo que le faltó como una mayor extensión, ¿no? De los brazos. A ver. Más allá de... Bueno, yo desde acá, ¿sí?, lo veo bien, perfecto, la ejecución. Aquí lo vemos mejor. Bueno, sí. Yo creo que tiene que ver con el tema del paso que él allí no logró hacer la estabilidad completa. Tiene que ver con los pasos. Vean allí, cuando él comienza a caminar es ahí donde puede doblar un poco el codo izquierdo. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Le tuvo su detalle. Sí. De aquí se ve, en esta toma se ve mejor. Sí. Vamos a ver la repetición aquí. Tiene la cargada bien. Bueno, el clean estuvo perfecto. Sí. Creo que, bueno, el detalle al parecer es en el clean, a ver. Ah, claro, sí. Se impulsó en donde está el ombligo, él colocó la barra y se impulsó ahí. Él no hizo el movimiento completo. Miren, sí. Vamos a volverlo a ver igualito, si nos pueden repetir. Sé que estamos intensos, pero... Bueno, hay que esperar la decisión de los jueces a ver qué dicen, qué deciden. Sí, es válido el movimiento, sigue siendo válido el movimiento. Así que para Cárdenas es válido su 160 para Cárdenas. Ha pedido un kilo más Cárdenas. Tiene 2 minutos para realizar el movimiento para subir de peso. Y vamos a esperar que deciden. Ha solicitado más peso, sí, efectivamente Cárdenas ha pedido un kilo más. 162. Este tipo de situaciones desconcentran a los atletas, ¿sabes? Cuando tú ves que los jueces te dan el movimiento válido, pero el jurado pide el stop para dirimir, genera de inseguridad. Sí, claro, pero sin embargo, esta decisión la toman en la parte delantera, ¿no? De la plataforma, y el atleta está en la zona de calentamiento. El trabajo de los entrenadores es mantenerlo concentrado y no caer en el tema de los jueces. Sí, pero igualito afecta que estés esperando, Dios mío. Reiner Arango va por su primer intento con 163 kilogramos. Reiner está buscando su medalla, él quiere, se quedó cerquita, no se quedó conforme, así que viene con todo. 163 kilogramos para él del estado Carabobo, Venezuela. Reiner Arango, campeón mundial sub-20, su categoría. Parte de esa generación de relevo de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas. Una de las grandes figuras. Muchacho que es muy humilde. Humilde, sí, sub-20. La verdad que gran persona, aparte de ser un buen deportista, una gran persona, Reiner Arango. Es verdad. Buscando la concentración con el clean, se vio bastante bien en el clean. Reiner Arango quiere combinar el jerk. El venezolano, unjerk y... Lo consigue perfecto para Reiner Arango. Se gana el aplauso de su público presente. Es que Reiner Arango es uno de esos jóvenes que maneja muy bien la técnica. Miren con qué facilidad hace la cargada, hace el clean. Y después el yer
lo hace de manera fácil, porque lo que hizo fue estabilizar, pero no lo vimos con tanto esfuerzo. Este muchacho, yo lo, si sigue encaminado, si sigue trabajando de la manera de que lo viene haciendo, lo veo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Yo también lo veo. Por favor de Dios. Segundo intento para el chileno Sergio. Sergio Carés. El tercer intento para Sergio Carés. Sergio Carés. Sergio Carés para su tercer intento con 164 kilogramos. 164 kilogramos para el chileno. Todos los chilenos pendientes y ligando los suyos. Sí, emocionados y ligando que haga la buena marca para que pueda seguir luchando y soñando con París 2024. Aunque bueno, ya en el campeonato mundial tiene que hacer muchísimo. Consigue el clean el chileno. Sergio Carés se combina con el jerk y lo consigue. ¿Qué dicen los jueces? ¿Qué dicen los jueces? Válido su movimiento. Así que finaliza su envión con su mejor marca de 164 kilogramos. Quiere meterse en la batalla. Quiere meterse en la batalla. Sí, ahí vimos que todo su movimiento fue bastante limpio. Hizo una buena cargada, hizo un jerk bien. Así que... A una Cárdenas, Milagros, le resta un intento a Cárdenas. Cárdenas de México. Sí. Le resta un intento. Un intento. Sí, entonces, porque, entonces el bronce estaría entre en Reiner Arango, el chileno, y el mexicano Cárdenas. Entonces aquí... Vamos a ver. Aquí Arango puede sacar ventaja porque le restan aún dos intentos. Sí. Si no lo afecta la presión como ha afectado a muchos jóvenes. Aquí pasamos a categoría 81 kilogramos. Ariel Galeano de Argentina pide su tercer intento con 165. 165 kilogramos para Ariel Galeano. Máxima velocidad, la cargada está en los mundos. Vamos. Escuchan en la tribuna cómo sus compañeros de selección lo apoyan. ¡Puro! ¡Pecho, pecho, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Son tuyos! ¡Hombros, hombros! ¡Pecho y hombros, pecho y hombros! ¡Venga! Y no puede lograr la estabilidad necesaria. Finaliza su mejor envión con 160 kilogramos. Aún resta Richard Hoyo y Edwin Lagarejo por salir en esta división de los 81 kilogramos. Aquí. Así que para poder definir el podio de los 81 kilogramos. Vamos a seguir la repetición, cómo no pudo lograr la estabilidad el argentino Ariel Galeano. Tuvo problemas con su pie izquierdo para poder estabilizarse, y allí el desequilibrio no pudo concretarlo. Reiner Arango ahora con 166 kilogramos. Ahora viajamos a la división de los 73 kilogramos. Y venimos con el venezolano que nos ha dado colirio a los ojitos. 166 para Reiner Josué Arango Méndez de Venezuela. 166. Se la quiere poner bien difícil al mexicano. Y dejar atrás al chileno. Reiner Arango en la plataforma. Y consigue el clean. Se vio muy bien en el clean. Vamos Arango a ver qué nos depara aquí. Ángel. Bueno, Arango. Arango, 166 kilogramos, logra concretar su segundo movimiento. Se vio bastante bien el venezolano. Increíble lo que hizo este joven con apenas 20 años de edad. Ahí lo vemos. Hace la cargada de manera correcta. Hace el yer. No tarda mucho en estabilizar. Fíjense que el movimiento es bastante continuo y limpio. Miren los pies, cómo hace la tijera y cómo se estabiliza rapidito. Se vio cómodo. Ahora, y se lo goza. Ahora el mexicano, Milagros, ahora el mexicano con 167 en su tercer intento. Viene a defenderse. 167 kilogramos en el envión por la batalla del podio en la división de los 73 kilogramos.
Estamos en el José Joaquín Papá Carrillo, el Complejo Deportivo del Parque Miranda. El Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas. Listo el mexicano. Y no puede. No puede levantarla. El peso acá, el mexicano. Así que Arango metido en el podio, Milagros. Arango metido en el podio en la modalidad del envión. Aquí vemos la repetición. Yo creo que él salió desenfocado. Reiner Arango. Él debió haber hecho el alón más hacia afuera para que la barra cayera en los hombros y le cayó casi que en el pecho. Y si concreta estos 170, bueno, si concreta, porque ha pedido 170 Reiner Arango, de concretarlo, Milagros, estaría llevándose la medalla, estaría metiéndose en el podio, tanto en el envión como en el total. Ay, Dios mío. Venezuela, para los que nos están escuchando, estamos muy emocionados porque aunque somos bastante neutros, nuestro corazoncito late bastante. En la plataforma está Richard Hoyo. Primer intento en la división de los 81 kilogramos. De esta división falta, que estamos viendo ahorita, el venezolano, y falta también que salga el colombiano. Richard Hoyo, el de Venezuela. Y consigue el clean. Anger y logra la estabilidad necesaria, suelta la barra. ¿Qué dicen los jueces? Es válido el movimiento para Richard Hoyo en su primer intento. Pasa a dominar la división en su primer intento. Claro, falta que salga el colombiano para ver con qué peso viene. Pero ahí lo vimos muy cómodo. Hizo bien su clean. Fíjense que hizo correctamente la tijera, estabilizó bien las piernas, hizo el jerk bien. Lo vimos cómodo. Yo creo que inclusive pudiese tener más peso. Aquí viene ahora el colombiano. Bueno, ¿Hay un stop? Sí, hay un challenge. Wow, pero yo lo vi bien. Vamos a ver la repetición, a ver qué pasa. Yo no le vi detalles. Pero bueno, para eso está el jurado, ¿no? Que tiene el ojo mejor desarrollado que nosotros. Vean allí la sala de calentamiento mientras los jueces están dirimiendo. Sí. Porque estamos en la mesa del jurado. Están hablando de la seña que hacen, es como el de la cargada. Lo que estoy viendo yo desde acá, desde lejos, están viendo la repetición. Vamos a ver si nos dan la repetición de Hoyo, del venezolano. Ahí estamos esperando. Ya ahí en pantalla tenemos al colombiano del 81 kilogramos, que es Edwin Lagarejo, y también tenemos a Reiner Arango de los 71 kilogramos. Están todavía analizando el video. Por decisión del jurado, la máxima autoridad de esta competencia, el movimiento del atleta Richard Hoyo es válido. Es válido para Richard Hoyo. Sí, nosotros lo habíamos visto bien. Sí, yo claro. No le vi detalles, de hecho me pareció un movimiento bastante limpio, pero a veces a uno se le escapan detalles. 170 kilogramos ha pedido Edwin Lagarejo, el de Colombia, para su primer intento. En la categoría 81 kilogramos. División 81 kilogramos masculino. Ya el argentino Ariel Galeano hizo sus tres intentos y se queda en la tercera posición. Así que aquí la pelea es para conseguir la medalla de oro. Todavía siguen en stop. Estamos esperando porque todavía siguen dirimiendo. No sé qué están analizando. Aquí está el jurado, la mesa del jurado. Todavía están analizando. Sí, todavía están revisando los jurados aquí. Creo que quedan algunas dudas.
170 kilogramos. 170 kilogramos ya. Ya se viene el colombiano a la plataforma. Así que Lagarejo para su primer intento con 170 kilogramos en la barra. También Colombia tiene su barra. Sí, claro, claro que sí. Hay que recordar que hay mucha comunidad colombiana así, en nuestro país, y sobre todo en Caracas. Y esta zona, Miranda, ¿sí? Muchísimos, muchísimos colombianos. Ya está listo Edwin Lagarejo. Bueno, cerca del Parque Miranda está Petare, muchísima gente de Colombia allí en Petare. Listo el colombiano. Consigue el clean. Muy bien el clean allí del colombiano Lagarejo. Jerk. Y no puede. No pudo con el jerk. Así que es nulo el primer movimiento para Edwin Lagarejo. Así que veamos si pide más peso. O se mantiene. O se mantiene. Creo que el venezolano va a esperar a ver qué puede hacer, ¿no? El colombiano. Aquí empiezan las estrategias por la medalla de oro. Aquí vemos el problema fue en el jerk. Fíjense que fue también un tema del pie y también de los brazos. O sea, él no hizo no tuvo lo suficiente empuje para hacer la completa extensión del brazo. Esos cordones sueltos de los zapatos me ponen a mí nervioso. Sí, ya varios, he visto ya varios también con sí, eso. Sí. A mí también me pone nerviosa porque de verdad estamos hablando de pesos muy, muy grandes. Estamos hablando de que lesionarse en este deporte es bastante complicado, sí, recuperarse. Sí. Los procesos de recuperación son, los laxos son muy largos. Sí, sí, muy lentos. Dependiendo de la lesión que tengas también. Va por su segundo intento con 170 el colombiano Edwin Lagarejo. Se ha puesto bonita la división de los 81 kilogramos, 170. En su segundo intento, Mosquera en la plataforma del Parque Miranda. Así la carga en la altura, Laga. Laga. Aquí hace el agarre. Ahí tú. Ya dijo que sí. Dale, y consigue el clean. Se vio bastante bien nuevamente derecho en el clean. Lagarejo, vamos a ver si hizo el ajuste. Anger y lo consigue. Sí. ¿Qué dicen los jueces? Es válido el movimiento, así que 170 en su segundo intento. Ahora el venezolano. Ahí vamos a ver la repetición. Fíjate que hace una buena cargada el colombiano. Y cuando hace, pues la bicicleta hace la extensión, la tijera, hace la extensión de manera correcta los brazos y logra de esta forma estabilizar y cumplir con los dos movimientos. 170 kilogramos para Rainer Arango, su tercer intento de concretar este intento y que sea válido para Rainer, estaría inscribiendo su nombre en el podio, tanto en el envión como en el total. Rainer Arango. Consigue el clean. Le costó un poquito el clean allí Arango. Buscando la respiración perfecta. Y a ver qué dicen los jueces. A ver qué dicen los jueces. A ver qué dicen los jueces. Es válido para Rainer Arango. Es válido el movimiento para el venezolano. Aplausos para esta majestuosa actuación en el envión. Vean allí la repetición. Ahí vimos que hizo muy bien la técnica de la cargada. El jerk lo hizo de manera perfecta. Excelente extensión. Hizo su estabilidad perfecta con la barra. Miren, este muchacho tiene demasiada potencia. De verdad que sí. Y es algo que genera admiración. Por algo es el campeón mundial sub-20, señores. Yeah. Y a pesar de su edad, le ganó a muchos acá que tienen más experiencia. Y como lo dijimos
hay unos atletas que son muy buenos en el arranque, pero en el envión son mejores. Y bueno, él no le fue del todo bien en el arranque, la medalla se la quedó el mexicano, pero nos estamos dando cuenta que en el envión es extraordinario y es aquí donde él consigue estar en el podio panamericano. Y ahora kilo a kilo, kilo a kilo. Ay, Dios. Comienza la guerra de titanes otra vez. Ha solicitado más peso Mosquera. 175 ha pedido Richard Hoyo en la división de los 81 kilogramos. Ahora viajamos nuevamente a los 81 kilogramos con el venezolano Richard Hoyo. 175 en su segundo intento. Quiere meterle presión al colombiano Edwin Lagarejo, que le resta aún un intento al colombiano. El venezolano Richard José Hoyo Rangel, de Venezuela. Usa las piernas, Hoyo, usa las piernas. Escuchamos allí a sus entrenadores. Molan las instrucciones allí. Papudo con el clean. Es lamentable, de verdad. Se fue hacia adelante. El movimiento es nulo. Estaba a punto de realizar el clean. Sí, vale, y estaba disputando, buscando ganar la medallita de oro. Ahí vemos que el clean no lo hizo de manera correcta. Ahí vemos que faltó fuerza en las piernas. Miren, qué lástima. Aquí estamos esperando que Edwin Lagarejo, el colombiano, haga su tercer intento con 175 kilogramos. Tercer intento, ha solicitado ahora, más el colombiano. Ahora es Venezuela, que... Colombia, Venezuela, Colombia. Ha pedido más peso también, Hoyo. Sí. 176 tiene marcada allí el tercer intento, el colombiano. Tercer intento. Allí está Edwin Lagarejo Mosquera para su tercer intento con 176 kilogramos. Ya está el neogranadino en la plataforma del 4x4 en el Parque Miranda. Una jornada espectacular, muy emocionante. Está llegando a su recta final. Edwin Lagarejo. ¡Arriba! Consigue el clean, se vio bastante bien en el clean. ¡Empuje duro! ¡Empújalo! Va con el jerk. Al final no pudo tener la estabilidad necesaria. Lagarejo, es nulo el movimiento. Se queda con su mejor envión en 170. Ahora Richard Hoyo tiene en sus manos la manera de llevarse la medalla de oro, sí, en el envión. Ya pidió más, 177. Ha pedido 177, Hoyo. Este es el momento en que los atletas se crecen. Vean allí la repetición, no pudo el colombiano poder tener la estabilidad necesaria en la plataforma. Yo iba a dar un giro 360. No pudo estabilizar bien los pies, por lo tanto no pudo lograr estar estable con la barra. 177 para Richard Hoyo. De concretar este movimiento, este levantamiento, Richard Hoyo estaría llevándose la medalla de oro. Mucha presión para el joven venezolano, pero aquí viene con codo. O es todo o es nada. Así mismo es. Richard Hoyo de Venezuela. Y se le resbaló la barra. Así que no puede en su tercer intento el venezolano.
finaliza su mejor intento con su mejor marca con 168 y de esta manera el colombiano se lleva la medalla de oro en el envío y en el total campeón panamericano de la división de los 81 kilogramos, Edwin Lagarejo. Campeón absoluto de la categoría 81 kilogramos. Campeón absoluto y ahora viene la batalla. La batalla entre Julio Mayora y Mosquera de Colombia en la división de los 73 kilogramos. Pelea de titanes, señores. Ahora es que viene la emoción. De por sí vimos ahorita una competencia bastante reñida. Bueno, aquí nos va a dar un infarto. 180 kilogramos. El colombiano Mosquera Lozano ya en la plataforma para su primer intento con 180 kilogramos. En el arranque primero inició Mayora y en esta ocasión en el envión lo hace el colombiano. Con el clean, se vio bastante cómodo. Anger, y no puede el colombiano en su primer intento. Ahora viene el turno de Mayora. Y justamente ese es el pequeño detalle, la diferencia que está entre el colombiano y el venezolano. Porque así comenzó él. El primer intento fue nulo. En cambio, para el venezolano, su primer intento fue válido. Ahí es donde está la pequeña diferencia. Mucha presión. Sí, no, y Julio pidió mucho más y o repite con 180 o le coloca más, ¿no? Pero va a repetir con 180 el colombiano. Sí, porque tiene que asegurar el movimiento. Claro. Tiene que asegurar. En esos dos minutos de lapso, tiene ese tiempo para recuperarse. Estamos observándolos allí en la sala de calentamiento. Y justamente este es el juego de estrategias. Y es lo que nos venía diciendo Yusleidy a lo largo de las transmisiones. Los atletas, el primer objetivo es asegurar el movimiento. Ya después tú puedes jugar, ya tú después puedes alcanzar una mayor marca o aspirar una presea más alta. Pero tienes que asegurar el movimiento. Allí está el colombiano Luis Mosquera Lozano con 180 kilogramos. 180 kilogramos para Mosquera. Y consigue el clean. Buscando de realizar el jerk y no puede. No puede el colombiano. No puede el colombiano. No puede el colombiano. Y no le va a quedar otra que va por el tercer intento. Ya es un tema de garantizar la presea de plata, que si no la pierde. Sí, porque Arango podría colarse sorpresivamente. Exacto. En la plata y en el total. Exacto, por eso te lo digo. Porque sí, hizo una marca de 170, pero el colombiano no está logrando asegurar siquiera su intento. Exactamente. Ah, bueno, pidió más peso. O sea, que va a pedir más de 184 kilogramos en su tercer intento. Pero va a descansar un rato, ¿no? Va a descansar un poco más. Así que viene Julio Mayora en su primer intento y el público comienza a aplaudir y apoyar al suyo en el Parque Miranda. 184 kilogramos para Mayora. Quiere embolsillar su medalla de oro. Con su look tricolor. Él siempre se hace esos detalles en el cabello. Julio Mayora, el de Venezuela, Estado La Guaira. En su primer intento, 184 kilogramos. Consigue el clean. Consigue el clean. Anger. Y no puede Mayora en su primer intento. Dios mío, no puede. Esta lucha de titanes. Y ya no puede bajar el peso. Él tiene que hacer el movimiento en el segundo intento. De hecho, se mantiene. Le dan 2 minutos para
descansar. Recuerden que en el primer intento le dan un minuto de espera. En el segundo intento le dan 2 minutos y el público le grita si se puede. Así que bueno, tiene mucha presión para concentrarse. Pero están sus padres, Julio Rubén Mayora, Ladera y Betty Josefina Pernía Cardona. Están presentes los padres y los hijos y la esposa de Julio Mayora. Todo el público presente, primos, hermanos, tíos, tías, toda la familia de Julio, los vecinos están acá. La Zamba de La Guaira también vino a apoyar a Julio. Además que él siempre cuenta que cuando su hija le dice papi gana, eso es palabra santa. Palabra santa, así es. Así que bueno, hay presión por ambos. El colombiano tiene mucha presión con 180 kilos, le queda un tercer intento. Al venezolano le quedan 2 intentos y aquí viene por el segundo. 184 kilogramos para Julio Mayora, retumba la Zamba nuevamente. Se coloca un poco de magnesio en la parte del cuello. Comienza sus pasos felinos en la plataforma, buscando la concentración necesaria. Julio Mayora. Julio Rubén Mayora Pernía, 184 kilogramos. Qué nervios, tensión en el Parque Miranda. Y consigue el clean, Dios mío. Escucharon la voz del fondo de la Ángel diciendo, y no puede Julio. Ay Dios. No puede Julio, con 184, no puede Julio. En su segundo intento. Y escúchenme, escuchen algo. Si Julio no puede concretar el movimiento, ni lo hace el colombiano, Arango estaría llevándose y sería el campeón panamericano. ¡Qué locura! Bueno. Aquí vino el colombiano con 184 kilogramos. Viene con 184 kilogramos Luis Mosquera. ¡Wow! ¡Qué tensión por parte de los venezolanos y colombianos! A ver, consigue el clean, el de Colombia, Luis Mosquera, recta final de esta competencia. Y bueno, señores, consigue el clean, Anger, el colombiano, y lo celebra su barra. El colombiano. Y obligado Mayora a subir un peso más, un kilo más. Tiene que pedir un kilo más para poder garantizar pues la medalla de oro. Ahí vemos la repetición. Aquí viene Luis Mosquera, hace muy buena la cargada, luego en el yer estabiliza, le cuesta un poquitico pero logra estabilizar y logra su objetivo de hacer una buena marca. 184 es válido por los momentos. De manera momentánea, tiene la medalla en la mano, pero viene Julio Mayora. Bueno, sí, ya te estaría asegurando la medalla de oro. Sí, claro. Porque Julio estaba viniendo con 184. Estaría asegurando la medalla de oro. En el envión. Oh. Julio Mayora, con el clean Mayora, por su marca personal, Mayora no puede. Y de esta manera, se queda con el bronce, Mayora. Sí, y Arango hecho el loco, consigue la medalla de plata. De plata, tanto en el envión como en el total. Sí, es lamentable, pero bueno, felicitaciones a los colombianos porque por primera vez Luis Mosquera le gana a Julio Mayora. Para Colombia es un gran triunfo, esto nunca había ocurrido. ¿Y en qué momento, Milagros, viene la primera victoria de Mosquera ante Julio Mayora? Porque ya este es el penúltimo evento, lo vuelvo y lo repito,
repetimos nosotros, reiteramos acá en la transmisión, es el penúltimo evento previo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Vemos allí los resultados finales en la categoría de los 73 kilogramos. En el arranque, la medalla de oro fue para el venezolano Julio Mayora con 154 kilogramos. La plata fue para el colombiano Mosquera con 153. Y el bronce fue para el mexicano Jorge Cárdenas con 140. En el envión, la medalla de oro fue para el colombiano Mosquera con un total de 184 kilogramos. La medalla de plata fue para el venezolano Rainel Arango. Y la medalla de bronce en el envión, en esta oportunidad sería, vamos a ver, fue para el de Panamá, ¿no? Fue el mexicano con 160. Que estaba prácticamente... No, el chileno, Milagros, el chileno, 164. 164 ha marcado el... 164, sí, 164 fue el mexicano. Y bueno, el colombiano de esta forma salta a la posición número 7 del ranking olímpico, ya que logra una muy buena marca, una muy buena marca. Así que Luis Mosquera no solamente consigue ser campeón panamericano, sino que logra hacer las marcas precisas para poder estar en una mejor posición. Nosotros de esta manera pues establecemos una pausa mientras esperamos que se dé la premiación de la categoría 81 kilogramos y 73 kilogramos. Sorpresas, de verdad, fue una competencia bastante sorpresiva. El venezolano Julio Mayora le toca hacer los ajustes para que en el campeonato mundial de Tailandia sí, claro, pueda garantizar una buena posición entre los 10 mejores del ranking olímpico. Esta marca, Milagros, me gustaría que nuestro señor director nos ponchara nuevamente la tabla final para corroborar la información. Mayora hasta el momento tiene 333 en el ranking de París 2024. Por favor, el señor director allí. Vamos a pedir que por favor nos coloque la tabla para hacer este análisis, porque es sumamente importante. El colombiano, observemos en nuestras pantallas, tiene 337, y con esos 337 estaría escalando, Milagros, hasta la posición número 8 del ranking de París 2024. O sea, esta marca para el colombiano Mosquera lo estaría incluyendo en los Juegos Olímpicos de París. Sí, claro. Queda en el 7, bajando, claro, bajando un poquito. 8, como lo dijiste, porque el 7 tiene 338, sí, octavo, estaría en la octava posición y estaría metiéndose sí, dentro del top 10 de los clasificados a los Juegos Olímpicos. ¿Y de qué manera luego de tener nulos sus primeros dos movimientos, Mosquera guardó toda su fuerza y toda su potencia para su tercer intento y se lleva el triunfo, se lleva el campeonato panamericano, el campeón panamericano, en el último intento con 184 kilogramos de manera impresionante? Este colombiano le arrebató la posibilidad Mayora de poder escalar posiciones en el ranking. Y bueno, así es este deporte sin duda alguna. Bueno, ahí podemos presenciar los resultados finales. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya venimos con lo que será la premiación de esta división de los 73 y los 81 kilogramos. Vamos y venimos.
Estamos de vuelta con todos ustedes desde el Parque Miranda para la premiación de la división 73 y 81 kilogramos. Hubo sorpresas, sobre todo en la división de los 73 kilogramos en el total. Lo más destacado fue el oro del colombiano y la plata para Reiner Arango, el venezolano, y el chileno que se metió luego de que Julio Mayora no pudo concretar los tres movimientos, los tres levantamientos, los tres intentos con sí. 184. Sí, lo que estaba buscando Julio era la marca para poder mejorar su posición en el ranking olímpico. Por los momentos se mantiene en la posición número 11 del ranking olímpico. Él tiene que dar el todo por el todo en el campeonato mundial para poder estar entre los 10 mejores. Por supuesto, el colombiano Luis Mosquera sí pudo hacer sus marcas y de hecho él con esta marca de 337 se ubica en la octava posición del ranking olímpico. Él estaba de 14 y con esta participación del 14 al 8, de verdad que es admirable lo que hizo. El 14 al 8 marcando esta diferencia, ¿no? Así que viene la premiación, lo dejamos con el audio ambiente en estos momentos. La licenciada Génesis Carve, presidenta de la Gran Misión Venezuela Juvenil. Premiación modalidad arranque. Medalla de bronce para Jorge Cárdenas de México. Entrega las medallas. La medalla de bronce para Cárdenas en el arranque. Recuerden que Julio Mayora en el arranque tuvo una muy buena marca. 154 medalla kilogramos. Medalla de plata. El atleta Luis Mosquera de Colombia. Y justamente acá, pues en el arranque va a recibir su medalla de oro. Sí, claro. Lo que estuvimos conversando fue la marca que él estaba buscando para mejorar su posición en el ranking olímpico. Julio Mayora de Venezuela. Julio Mayora se lleva la medalla de oro en el arranque. Con una marca de 154. El colombiano tuvo 153. Entrega la medalla. El profesor Clay Walker. Medalla de bronce. Ahora viene la premiación del envión, el chileno que se metió en el tercer puesto, se ganó la de bronce. Sí. Ya lo decíamos con una marca de 164, Sergio Carez. Felicitaciones para Chile. Reiner Arango con 170 se llevó la medalla de plata. Además, qué impresionante la actuación de este joven que apenas tiene 20 años. Por algo es el campeón mundial sub-20. Y la medalla de oro. El colombiano, en este caso Luis Mosquera, se lleva la medalla de oro. Con una marca de 184. Ahora viene el total. Mohamed Yalouk será el encargado de entregar las medallas del total. Donde el mexicano Cárdenas se lleva la medalla de bronce con un total de 300 kilos. Ahora la plata para Reiner Arango con 308 kilogramos. El atleta del estado Carabobo. Y la sorpresa del día de hoy. Sí, fue la sorpresa, sin duda. Campeonato Panamericano. Levantamiento de pesa declara campeón al atleta Luis Mosquera de Colombia. Y Luis Mosquera, el campeón panamericano en la división de los 73 kilogramos. Felicitamos a toda Colombia por su campeón panamericano. Felicitamos a Mosquera, que de verdad no se rindió nunca en esta división. Y escuchamos el himno de Colombia. Yeah.
bueno, escuchamos el himno nacional de Colombia. Repetimos, felicitamos a Mosquera, nunca se rindió en la prueba. Para nada. Quien logra una extraordinaria marca de 337, lo que hace es colocarlo en la octava posición del ranking olímpico. Felicitaciones para toda Colombia, deben estar... Se sacó una de abajo la manga, ¿no? Sí, en ese tercer intento el colombiano. Y bueno, por primera vez le gana a Julio Mayor, así que ¿en tenemos... ¿En qué momento? ¿Y en qué momento? En su casa. Así que bueno, a seguir trabajando por parte de Julio Mayor, quien también consiguió una medalla de oro en el arranque. Comenzó muy bien, habría que saber qué fue lo que pasó, pero lo que haya pasado lo tiene que ajustar ya para lo que será el campeonato mundial que se va a desarrollar en Tailandia. Ahí tiene que pues ajustar sus marcas para poder estar entre los 10 mejores. Aún está en una posición 11, es más fácil del 11 subir y estar entre los 10 clasificados. Así que a ajustar todo lo que se tenga que hacer y a conseguir el cupo olímpico a París 2024, y aquí seguiremos disfrutando de esta guerra de titanes entre Venezuela y Colombia. Un gran espectáculo, los que nos dio la categoría 73 kilogramos, con sorpresas. No defraudó, no defraudó. De verdad que esperamos este rendimiento, y bueno, ya está con nosotros el atleta de Colombia, Luis Mosquera, donde Milagros rápidamente salta a la arena para la entrevista al joven o al atleta colombiano ya como experiencia. Luis Mosquera está con Milagros Rodríguez, el campeón panamericano. Adelante, Milagros. Felicitaciones, Luis Mosquera, quien es campeón en envión y en totales en la categoría 73 kilogramos. Un gran triunfo el que acabas de obtener, logras una marca increíble de 337 pesos y te ves en la posición octava del ranking olímpico. El significado para ti de este gran logro. Sí, de verdad que la alegría es doble, porque más que un resultado de ser campeones, aquí estamos buscando entrar al ranking ya olímpico para poder estar más tranquilos. Serían mis terceros Juegos Olímpicos y sueño con todo el corazón poder ir a los Juegos Olímpicos y poder haber logrado eso y pues ser campeón, la alegría es doble. Mira, una competencia bastante reñida con tu rival Julio Mayora, el significado de haberle ganado. Oh sí, no, mi compañero Julio Mayora es también una máquina, desde pequeño estamos guerreando y cada vez mejoramos más, ¿no? Entonces, de verdad que me siento contento y pues espero que él también pueda clasificar en los Juegos en Tailandia. ¡Qué solidaridad! Ahora, ¿qué viene luego para lo que será el campeonato mundial que se va a desarrollar en Tailandia? Sí, esperemos poder mejorar la marca y para eso estábamos entrenando. La idea era aquí hacer más marca, pero pues bueno, así sean las competencias. Es una competencia demasiado reñida, pero bueno, vamos a disfrutar. A seguir celebrando. Bien, amigos, de esta manera nosotros volvemos a la mesa de transmisión. Gracias, Milagros, por esa interesante entrevista. Ahora estaremos observando la premiación de los 81 kilogramos. Donde el colombiano Edwin Lagarejo fue el campeón absoluto en esta división. Medalla de oro en el arranque, en el envión y en el total para el colombiano Edwin Lagarejo. Ahora viene la premiación del total. El atleta Ariel Galeano de Argentina. En el envión. El de Argentina, Ariel Galeano, con la medalla de bronce en estos momentos. Medalla de plata para Richard Hoyo de Venezuela. Richard Hoyo con la medalla de plata en los 81 kilogramos. Medalla de oro para Edwin Lagarejo de Colombia. Y la medalla de oro para el colombiano Edwin Lagarejo. Con, ya lo decíamos, en total, entregará el premio, las medallas a nuestro presidente Mohamed Yalut. Ahora viene medalla la de bronce para el total. Atleta Ariel Galeano de Argentina. 170 fue el peso con que ganó la medalla de oro el colombiano en el envión, 170. Y ahora viene medalla la premiación de del total, para la plata Ocho para Galeano con 290.
Ahora el venezolano con la plata, con 305. El y el colombiano Lagarejo absoluto de la división se lleva la medalla de oro con un total de 313 kilogramos. A continuación vamos a escuchar el himno nacional de Colombia. La República de Colombia. Señoras y señores, los ganadores del himno nacional de Colombia, campeón absoluto en la división de los 81 kilogramos, Edwin Lagarejo. Ya escucharemos sus declaraciones, están tomándose la foto oficial en estos momentos en la plataforma del Parque Miranda. Ya Milagros Rodríguez está moviéndose peso pluma en la arena del Papá Carrillo en estos momentos. Interesante la competencia de esta división de los 73 kilogramos, el remate final del colombiano Luis Mosquera, luego de fallar en sus primeros dos intentos con 180 kilogramos, logra sacar su as de la manga y levantar 184 en su tercer intento, obligando a Julio Mayora de igualar o pasar por encima de ese peso. Sin embargo, Julio no pudo en sus tres intentos con 184 kilogramos y desafortunadamente para él se queda fuera en el podio, en el total. Y el colombiano del puesto número 14 en el ranking olímpico pasa al octavo con esta marca. Y ya bien lo decía él en sus declaraciones, llegar más cómodo a Tailandia será un peso menos para él sobre sus hombros. Sin embargo, quiere mejorar la marca para asegurar los Juegos Olímpicos. Serían sus terceros Juegos Olímpicos ya para el experimentado atleta de Colombia. Julio Mayora, en este caso, tendrá que hacer los ajustes, tendrá que tener unas buenas marcas en Tailandia. Lo mostrado hoy por Rainer Arango, de verdad que fue fenomenal. Este joven campeón de la categoría sub-20, campeón mundial, hoy demostró que está grande para grandes cosas. Y si no entra en la pelea para un cupo olímpico para París, sin duda alguna ese nombre podría estar inscrito, si se mantiene así, en los próximos Juegos Olímpicos en el 2028 en Los Ángeles. Adelante con Milagros Rodríguez y el campeón absoluto de la división de los 81 kilogramos, Edwin Lagarejo de Colombia. Adelante. Felicitaciones para el campeón absoluto panamericano en la categoría 81 kilogramos, el colombiano Edwin Lagarejo. El significado para ti de este triunfo. No, pues felicidad, mucho trabajo. También pues muy contento por el nuevo regreso a las plataformas internacionales, un buen comienzo de año y pues esperamos seguir en este camino que es largo. Vimos que tuviste dominio total de la competencia y a quién le dedicas esta presea. Yo sé que hay alguien en tu natal Colombia a quien tú le vas a dedicar este triunfo. Pues primeramente que a mi hijo, que es mi motivación. A mi familia, muchas gracias a mi entrenador y a todos los que hicieron parte del proceso. Y pues, de no ser así, entonces no estaríamos aquí parados. ¿Qué viene luego de esta competencia? A ver, pues pensamos seguir
estando en las competencias internacionales. Ahora nos preparamos para lo que sea, más que todo después de Olímpicos. Esperamos tener unos buenos resultados para poder clasificar al Mundial Mayores. Felicitaciones y a seguir celebrando. Nosotros de esta manera vamos a tener acá al lado a un venezolano quien nos sorprendió, un joven que mostró el por qué es campeón mundial sub-20, Reiner Arango en la categoría 73 kilogramos, una participación increíble. Tus impresiones para toda Venezuela. Uy, me siento demasiado feliz, es un logro más para mi carrera deportiva, algo que vengo trabajando, siempre he querido estar con los grandes a nivel de la élite y creo que hoy vi que podría estar mucho mejor, que puedo estar con ellos, puedo competir a la par de ellos y esperar lo que depara el futuro. Creo que vienen muchas cosas buenas y seguimos trabajando para lograrlas. En el arranque se te escapó la medalla, pero hiciste todas las modificaciones luego para quedarte con la medalla de plata en el envión en totales. ¿Qué fue lo que modificaste para lograr estas preseas y demostrar tu gran calidad como atleta? Veníamos trabajando un poco a menos del 80% debido a una molestia que tenía. Mi cuerpo físicamente no estaba al borde de mejorar una marca, eran pesos nuevos para mi cuerpo, quizás puede haber sido por protección o no, algo falló, pero seguimos con la frente en alto y queríamos buscar ser el mejor, o sea, buscar montarnos en el podio, la gallardía de que estaba familia en casa, queríamos defenderla, creo que fue una gran motivación para ajustar lo que había que hacer. Para todos fue una gran sorpresa, ¿fue una sorpresa para ti? No me siento sorprendido porque sé que trabajé por esto, sé que estaba destinado a pasar y si tenía que suceder, así fue y es lo que ha pasado el día de hoy. ¿Qué viene luego de esta competencia y por supuesto a quién le dedicas estas preseas? Primeramente tener fe en Dios, gracias a Él es todo mi triunfo, a mi familia, gracias a ellos estoy donde estoy hoy en día, mis entrenadores me han llevado a donde estoy, mi equipo de fisioterapeutas, de entrenamiento, me han llevado a mejorar, a ser mejor persona, mejor atleta y creo que es bastante bien estar con ellos. Sigo trabajando, esperamos volver a repetir la hazaña de ser campeón del mundo, estando en España con el favor de Dios aproximadamente en septiembre y ya seguir en rumbo a lo que se avecina, a esperar el nuevo ciclo olímpico y ir con la mejor furia. Felicitaciones, a seguir celebrando. Nosotros de esta manera regresamos a la mesa de transmisión. Bueno, muchas gracias a Milagros Rodríguez con las declaraciones de Reiner Arango. De verdad que la actuación de hoy fue fenomenal. Bueno, para nosotros ha sido un placer llevarles a ustedes esta jornada del día de hoy con muchas emociones. Sin duda alguna, lo que vivimos hoy dentro del Parque Miranda fue algo fenomenal. Las divisiones del 59, 64, 73, 81 kilogramos, los últimos dos masculinos, las primeras dos femeninos. De verdad que fueron bastante interesantes y muy emocionantes sobre todo. La invitación es para que mañana nos sintonicen a partir de las 12:45, porque esto continúa el cuarto día de competencia. Mañana tendremos las 71 kilogramos y 70 femenino y la 89 y la 81. La 89 kilogramos masculino y la 81 femenino a partir de las 6 de la tarde. Milagros Rodríguez, Yusleidy Figueroa y este servidor Henderson Torres, con todo el equipo técnico y de producción, se despiden para todos ustedes y que tengan una feliz noche.